Entonces, en los momentos recesivos que se vienen, en los momentos donde la economía nacional no es buena y no acompaña, nosotros creemos y entendemos que estas obras son muy importantes, sobre todo porque son las obras que nosotros veníamos teniendo, que es el acueducto ganadero, que es la doble vía de Rivadavia, que es el Girsu. Son obras que primero nos dijeron que las votaban. Pasaban las elecciones y las votaban, las aprobaban. No fue así. Después en campaña, Anabel Sagasti dijo, bueno, pónganlas en el presupuesto, entonces ahí las aprobamos. Bueno, este es el momento, ahora estamos en el presupuesto y tampoco quieren aprobarlas. Entonces, es un proceso que se repite y se reitera año tras año, yo creo y entiendo que es la única forma que tiene el peronismo de hacer valer la representación legislativa que tiene, porque nosotros necesitamos los dos tercios, necesitamos una mayoría especial, y la verdad que la composición de las cámaras ha quedado bastante favorable a nosotros. Y la única forma que nosotros podamos necesitar una mayoría especial es para hacer unos dos tercios de un endeudamiento. Bueno, ellos entienden que la provincia está financieramente en muy malas condiciones. Nosotros creemos que no, pero es que esto no es una discusión, esto no es un debate de café. Nosotros mostramos en números que Mendoza está financieramente sostenible. Nosotros no hemos tenido ningún que pedirle al presidente Fernández ningún salvataje económico en este primer año del 2020, como sí lo han tenido que hacer las distintas provincias, otras provincias. Eso muestra que Mendoza está solvente, pero claro, estamos solvente en el marco de la mala situación macroeconómica que hoy está sufriendo la Argentina y que viene sufriendo hace muchísimos años atrás. Entonces, si nosotros tenemos una caída en la recaudación y tenemos los gastos provinciales que van al ritmo de la inflación, eso es inviable y eso es básicamente insostenible. Por eso nosotros creemos que tenemos una provincia solvente, porque lo estamos mostrando. No tenemos una provincia endeudada. Nosotros tenemos un ratio de la deuda que está en el 11,5. El ratio final es 15%, que es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal.